Con 91 votos a favor, los diputados aprobaron el Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la República de China, Taiwán, a celebrarse todos los 16 de junio de cada año. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba por unanimidad la ley que declara el 16 de junio de cada año Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la República de China, Taiwán. Nicaragua ya firmó un tratado de libre comercio con Taiwán, lo que está permitiendo aumentar más las exportaciones del país centroamericano hacia el principal socio comercial de Asia. Desarrollándose una cooperación amplia en el plano económico, comercial, cultural, en la generación de inversiones en Nicaragua, entre otros. Eso, estamos muy agradecidos por el apoyo fraterno, ¿no? Todos los diputados de Asamblea Nacional también estamos muy agradecidos por el apoyo del presidente, el comandante Daniel Ortega y el vicepresidente Rosario Murillo. En el 2017, unos 124 millones de dólares se exportaron de Nicaragua hacia Taiwán, aumentándose en un 50% comparado con el 2016. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.